Mortal. Ah, la película. Ese sí lo puedo poner. Ten, ten. Mortal Kombat. Pim, 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 piririm, pim, 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 piririm, pim, 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 pim. Mortal Kombat. Deberíamos de poner aquí por Amazon Prime las películas de Evangelion. No, no. No quiero, necesito descansar un poco de Evangelion para poder estar listo cuando publique yo el cuarto y último. Vamos a ir al cementétrico que está hasta en casa de su madre. Vámonos, porque está largo el camino. El cementétrico, ay, güey. Goloso. ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? Ah, los pinches pajarracos, hijo de su pinche madre. Ah, la torre. Ah, estos vatos están aventando un tiro. Uy, los madrearon. Nipex. Ese no es asunto mío. Es que si no mato a estos vatos no voy a poder pasar entre todas estas pinches bestias. Hijo de su puta madre, ¿cómo me vio? ¡A la tiznada! O sea, traes el pinche. ¡Ah, la torre! ¡Ya son un chingo! Y es que...
Estoy muy lejos. No, golpe especial. ¡Ya muérete, estúpido pajarraco! Wey, wey, me voy a morir. ¿Por qué no cae, cabrón? Espacio. Me caga eso del espacio. Sabiendo que casi muero. Fíjate nomás. Hey, esos pinches pájaros, cómo me cagan. Y todo por haber dicho Mortal Kombat. ¿Cómo puedo pasar sin que me vean esos güeyes? Me están buscando. ¿Qué nivel son estos animales? Espérate. ¿Qué nivel están aquí o qué? Antes con un flechazo caían. ¡Vienes conmigo! ¡Vámonos!
Ni me acordaba cómo se montaba eso. Móntate, muñeca, móntate. Te voy a llevar a donde ninguna otra persona te ha llevado. Te voy a llamar al cementétrico. Mira nomás, muñeca, un punto de guardado para ti. ¡Aloy Silver! ¿Esa bestialidad qué es? ¿Qué vato? ¡Ah, la tiznada! ¡Son un chingo! Cuidado. ¿Ya lo vieron muerto? Camino medio raro, ¿no? Ya no hay más bandidos. Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante, bandido, bandido. Un rufián muy rufián malherido. Bandido golpeador. Maldito golpeador. Uy. ¿Qué pedo con eso? Mucho pajarraco, me caes bien gordo. Los antiguos no las dejaron. Han crecido. Ahora. ¿Qué rayos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para allá no era, qué imbécil. Pinches pájaros. ¡Ay, güey! Esta tierra está llena de puro pinche pájaro nalgón.
Ser tu amante jodido. Ay, los eclipse. No detecto focos en esa ubicación. No debería ser demasiado complicado para ti. Continúa. Gracias. Iré sola, como siempre. Hay vatos atrás de eso. Güey, ni al chile ni los alcanzo a ver. Aquí vamos otra vez. ¡Se murieron! ¡Adiós, cara cebola! ¡Ven, Michi, 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 Michi! ¡Ven, pollito, pollito! Pollito, chicken, gallina, gen. Lápiz, pencil, pluma, pen. No tengo pa' crear ni un pedazo de miel. Váyanse. Necesito que se voltee para otro. Ataque más pendejo de Aloy, ¿eh? Es un ataque silencioso, perra. Es un rufián sectario. Qué rufián. Ahí se ve chido el cementétrico. El cementétrico. A la sombra de un diablo metálico. Genial. También están aquí. Ay, güey, ni había visto esos vatos al chile. ¿Como cuántos? ¡Hala! ¿No te murió? Güey, ¿qué pedo con ese vato? ¿Es súper poderoso o qué?
Es hora de registrar la sala. Ah, chingado, pinche. Oh, mal hecho. ¿Qué nombre tan idiótico? ¿El del cementétrico? Operación Victoria Interesadera. Aquí no tenemos comida. ¿Qué significa? Nos va a dar una batalla congelada en el tiempo. Parece que la victoria imperecedera no será posible. Contacto en 30 segundos. ¡Ey! Con eso bastará a Sobek para terminar Zero Dawn. ¿Entonces es el fin? Debo decir que ha sido un honor servir junto a estos tanques. ¡Aquí viene! ¡Prepárense para el contacto! Silence, ¿recibes esto? ¡Silence! ¡Diana! Güey, pinche sonido que hasta a mí me castran. Por cierto, ¿no viste si en Amazon pusieron también un documental del Rebuild? No lo he visto. No. Un titán, igual que en Akron. No, la defensa lo confina. Atacamos, cortamos las extremidades y volamos las fundiciones. Un día más en la oficina. ¡A demoler recuerdos! Silence, ¿recibes esto? ¿Qué es? Todos estos soldados murieron aquí. La gente muere todo el tiempo. Sigue y encuentra algo más interesante. Ah. Silent, mira, encontré a tu mamá en pelotas. Suficientemente interesante para ti. Cabeza de balón. No recuerdo haberlo visto, man. Ando dando vueltas nada más para ver si encuentro algún secreto o algo así como que estuviera escondido en este juego, pero no, nada. Dice Operación Enduring Victory. Creo que quiera, si quiere que salte nomás. Ay, por ahí en algún lugar leí que había un doc sobre cómo hicieron la última película. La torre, estaría chido revisarlo. Ay, creo que pinche juego tan más. Hice eso mismo y no hizo el movimiento. Y ahora sí lo hace. Cabrón, está bien feo. ¿Aquí dormían los soldados? Sería algo así como el albergue de Corazón de Mar. Registro. Tercera batalla de California Marine. El enjambre llegó del Pacífico. Y no sé si serían los soldados de la milicia local o los locos de la 15ª. Lo voy a buscar, men. Incendió la isla de basura. El océano estaba en llamas. He estado viendo después de ver Hereditary, tuve que ver algo. La primera oleada de robots llegó cubierta de un lodo ardiente. Eso nos dio. ¿Qué? O sea, cuando pongo esto se detiene la grabación. Eso nos dio una hora o dos para matarlos en la playa antes de que el enjambre recalculara. Los atrajimos al interior, a la extensión de Calmar.
Les tiramos edificios encima, usamos PM en la red. El procedimiento estándar. La última vez que visité California tenía 5 o 6 años. La luz era como aquel filtro clásico de las redes sociales de los 40. Silence, ¿recibes esto? ¿Qué es? Todos estos soldados murieron aquí. Eso ya se lo dijiste. La gente muere todo el tiempo. Sigue y encuentra algo más interesante. Registro. Registro. La primera batalla del dique oriental pasó por una larga fase previa. Fue antes de lo de Kalmar. Y los pronósticos eran mucho peores en el este. Durante 3 semanas nos desplazamos al pueblo costero de turno para formar la milicia local. No dejaba de llover y eso que Europa ya estaba en llamas. Bloque tras bloque siguieron construyendo barracones prefabricados. Hasta que atacó el contingente principal. Practicábamos ejercicios de combate con la milicia local en las calles en las que vivían, fingiendo que sobrevivirían para morir en otra parte si se fijaban. Lo peor era que había gente que se lo creía en verdad. Los optimistas no dejaban de preguntar sobre Zero Dawn como si supiéramos algo que ellos no. Juro. Los muebles eran de metal. Y mientras más hacemos esto, más nos parecemos a los robots. Era el mundo metálico. Solo que ellos aprenden de cada combate. Así que estaban acostumbrados. Y nosotros no. Recuerdos me han instruido para recordarles el artículo 115 sobre el uso no autorizado de ciclos de procesamiento. Concretamente el 115C, cualquier simulación holográfica no relacionada con el entrenamiento o eficacia operacionales. Considérense avisados y disfruten del juego. ¿Qué demonios? Solo una cama. ¿La habitación de su cacique? Usa el triángulo. La madre, ¿y ahora por dónde? ¿Por dónde, estúpido y sensual fuego? Supongo que quiere que baje por ahí y supongo que quiere que me mate, ¿verdad? Otra vez. Tengo manos resbaladizas. Una luz roja. Supongo que no hay corriente. Los cables deben llegar a la fuente de energía. Lo que alimentaba esta puerta estará cerca. No había visto una de estas cosas desde que era niña. Debe ser un código. Quizá deba intentar escanear objetos por aquí. Ah, muy educativo. Escanear objetos. ¿Eso es de aquí? ¿Eso es de aquí, no? Se escaneó por ahí, ¿no?
abajo. Escanear objetos. Conductor de platino reforzado. Ah, pero aquí dice, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Arriba. Abajo. Izquierda. No, chingada madre. Tres cables de alta tensión y tres fuentes. Ahí va uno. Es que tengo que brincar hacia allá. Me pelo de riata. Déjate caer. Muchacha de los ojos tristes. Oye, eso no dice nada. Querían saber cómo recuerdo el reinicio del sistema geotérmico. Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. ¿Qué? Este era el sur, ¿no? Deberías de ver también la de Vivarium o la del ritual. Tuve que sacar el acordeón para acordarme. Vivarium me suena. El ritual. No es la del rito, ¿verdad? La de Juan de Rito. Entonces es al revés. Me faltan las de la purga, güey. ¿No? A ver, dímelo otra vez tú, cabrón. ¡Dímelo! Ay. Querían saber cómo recuerdo el reinicio del sistema geotérmico. Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. Van dos. Queda uno. Arriba, arriba, abajo, abajo. Arriba, arriba. Abajo. Abajo. Ya está. Parece que funciona. ¿Con quién para arriba otra vez? ¡Qué hermosa hueva, decía! ¡Qué hermoso, güey! El ritual es de unos vatos que van de excursión a Suecia a un bosque y pues es de Oigo terror. Herramientas y voces. No, no es... Hay una Vivarium... ¿Cuál es una que es como de terror pero que llegan a una... La de Vivarium es la que protagoniza Lex Luthor. Creo que ya te la había comentado. Creo. Sí, es. Pero la cuál hay una que vi que es como que llegan a una secta, ¿ve? que es todo amor y pero lo más curioso es que todo es como que muy a la luz del día, ¿ve? O sea, llegan a un lugar a pasar el rato así
Están todos vestidos de blanco. No me acuerdo cómo se llama el nombre de esa película. Seguramente hay otra entrada. Ok. No dejo de encontrar células. ¿Qué? Ok. Esto se ve que se va a poner rudo, chavos. Saquen sus pociones, muchachos. No tengo para nada para crear pociones. Ya valí calavera. Son ellos, eso seguro. Ay, no me digas. Esa gente no busca respuestas, solo armas. Güey, son un bestio. Ay, aquí, ¿qué onda? ¿Cómo se le hace aquí? ¿Ese animal qué es? Rebuscador, no. Chatarrero corro. Ah, estos güeyes no me los puedo. ¿Qué onda, raza? Pues que se armen los perros chingadazos, ¿no? En el perro Midsommar, ¿no? Sí, ándale, tiene un nombre raro. Esa está chida, ¿no? Bueno, no, vi el tráiler. No la he visto, güey, pero no sé por qué se me figura que está chidita. Este vato no se mueve. Este vato sí. Bueno, si me ven ya valió calavera. Pues no sé si tenga la suficiente fuerza para... para matar silenciosamente a este güey. No. No me da miedo la oscuridad, pues la sombra siempre me acompaña. Siempre. Pues entonces la dirigió el mismo vato de Hereditary. Interesante. Güey, ya la cagué. Porque siempre la vivo cagando. Porque siempre la vivo cagando, muchachos. Mejor. ¿Por qué no explotó el vato? ¡Luchar! ¡No! ¡Tú, ve, cabrona! Thank you.
escaparás de la sombra. Creo que el término dice, está chida, pero no tiene sustos pasados, según yo. Son más bien como escenas extrañas. Creo que el término es terror sordeado. Güey, me gustó mucho las escenas de Hereditario. Tendré que descartar algo. No me digas. Volver, tomar todo como... Pinche inventario, es una hueva. Nomás la escena del carro y después cuando el chavo llega a la casa. Güey, está, a mí me gusta también mucho las escenas, o sea, por ejemplo, desde la noche del demonio me gusta la escena donde se ve la persona así, o sea, en las esquinas, güey, o sea, no sé cómo, ay, güey, me estoy moviendo como si tuviera la cámara puesta, pero no tengo la cámara perdida. No, la escena del carro y el chavo, güey, es súper... Puede ser, me falta. Súper, súper, estresante, tétrica, o sea, bizarra, O sea, sí te saca de onda, mal pedo, güey, mal pedo. Y lo que esperas, o sea, porque sabes lo que va a pasar después de eso, ¿verdad? O sea, lo que se viene, así, dices, lo estás esperando y está súper cabrón. No puedo cargar con más. ¿Qué no puedes llevar? Bien. Estoy buscando más pociones. Y eso ya no tengo para crear con lumbre. Subir está media chafa, ¿no? Hago todo esto, chavos, para tener estas pistas de voz que nos den un poquito más de historia. Gracias por los mensajes. El tiempo de servicio pasa rápido. 4 meses con los recuerdos aplastantes. Batallando con los nuevos reclutas. Están muy verdes, pero ahí vamos. Acabamos con un Norus junto a la 6ª Brigada. Espero que salgan las noticias y que todos vean que lo estamos. Y lo más estresante es que el vato no dice nada y se va a dormir. Y sabes que la mañana se va a armar. Sí, pero, o sea, lo entiendes. O sea, no lo entiendes, pero.
Es que es o sea, imagínate estar choqueado de esa forma. Aparte que venías bien marihuano. Pero sí, lo que dices tú, no puede ser. O sea, no hagas eso. Y, güey. Digo que la primer parte de la película es algo muy, muy real. O sea, volvemos a lo mismo de... Haz de cuenta que la estaba viendo al principio. De hecho, por eso me confundió mucho al final. Si en una de esas, si yo hubiera hecho lo mismo. Sí, o sea, es que, no manches, el pinche shock, o sea, es grandísimo. Pero digo que la película, la primera hora se siente tan real, de familia disfuncional, no sé cómo decirlo. Porque, ¿sabes cómo la sentí? Digo, no sé si tú viste esa película de Manchester by the Sea. O sea, nada que ver una cosa con otra en cuestión de a qué se trata la película. Pero en Manchester by the Sea, o sea, las actuaciones se ven tan naturales. O sea, parece que estás viendo por la ventana, ¿ve? A la pareja. Y actúan tan, para mi parecer, me gustó tanto. O sea, me gustó la actuación. Tan normal, tan... O sea, se ve tan real. Así lo sentí yo al principio de la película. O sea, no sentí que no necesitaban como que asustarnos. Obviamente hay unas escenas que van soltando en la película. Pero yo las atribuía a lo que se habla al principio, ¿verdad? De lo que habla ella de temas psiquiátricos y cosas de ese tipo. ¿Qué es esto? ¿Eso? Un mapa. ¿Un mapa? Ay, güey, me duele el estómago. De nuestro mundo. El planeta Tierra, Aloy. No es plano como creías. ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses, la sombra es curvada. Ándale, esa es la palabra. Buena palabra. Al principio es más psicológica la película. ¿Desde lejos? Ya hablaremos de eso más tarde. Volvamos a lo que nos ocupa. Los robots de Pharaoh se propagaban por el mundo mientras lo devoraban todo. Elizabeth consiguió detenerlos antes de que fuera tarde. ¿Pero cómo? El Zero Dawn. Güey, yo llego semana y media con dolor de estómago. Y ahorita me empezó a doler el estómago medio raro, güey. Pero ya de que se lo atribuyes algo fuera de lo, o sea, normal o... Porque ya semana y media, pues ya tiene ratito, ¿verdad? Pero pues a veces a lo mejor y ya sabes cómo reacciona tu cuerpo hacia ciertas cosas, ¿verdad? Como el alcohol. Más medicina. Se viene la grande, muchachos. Se nos viene. ¿Eh? Aquí está la lumbre. Tendría que dejar otra cosa. Claro que vas a dejar otra cosa, mamacita. Deja todas las cosas horrorosas. Porque esto lo vamos a ocupar para hacer flechas. ¿Viste? Porque aquí se viene peleita. Es lo más seguro. No sé, creo que sí debería consultar. Pero como que me siento más seguro quedándome aquí. Ah, cabrón. Hay algunas tomas muy chidas del juego. O sea, donde medio dimensionas el tamaño de esa bestia. Los eclipses alteran al diablo metálico. No creerán que pueden despertarlo, ¿verdad? No me rompas las pelotas. ¡Cuidado! ¡Por el sol y la sombra!
Ava y luego Berta. Otro copper. Y este se puede mover. ¿Y qué? Sí, el vato no debería poder ver nada. Güey, ¿cuándo se supone que se dieron cuenta de mi presencia? No me digas que me tengo que chutar toda la animación otra vez. Y otra vez agarrar la lumbre. Sí, otra vez agarrar la lumbre, otra vez hacer todo. Si voy a estar muriendo y haciendo eso, me va a dar mucha rabia. No, es que no hay ningún lugar de autoguardado aquí. Debería de empezar la misión aquí. Otro copper. Y este se puede mover. Fuerza a mí.
no le estoy bajando nada, muchachos. Debilidad del fuego y el hielo, pero no. Funciona esto. Lo verte, muchachos. Porque de repente sí le baja.
aprovechar para... para tratar de... ¡Corre, Eloy! Sí, creo que debí haberme tratado de acercar. A la vez. Tratado de acercar. Desde hace mucho y. Le estaba teniendo demasiado respeto. Hay un chingo de cosas que no puedo llevar. Eso es de lo más cagante del juego. Pero lo hicimos. Piérdeme el respeto, mi querida Eloy. Ya tengo demasiado. Ay, ni me acordaba que estas son otras pendejadas. Pura moradita. Ok, vamos a recuperar recursos, chavos. Lumbre, esto no lo ocupo tanto. Chispa, cable, sí. De hecho, vamos a hacer esto. La madre eléctrica no lo estaba dañando, ¿verdad? Y la poción. Podría serme útil. Como chingados que no. Había un chingo de medicina por el camino. Otra poción. Bueno. No. Me tardé, pero... No me mató. Casi me mata por tratar de recoger esta arma que está aquí. No tengo espacio. ¿Cómo que no tienes espacio? Para otra poción, ¿cuántas pociones trae? 6. ¡Ta madre! No me la puedo tomar. Vámonos, raza, vámonos.
Vencimos a este cabrón. Y estos güeyes estaban tratando de despertar al diablo. ¿Ya revisé aquí? ¿Verdad? No, no había revisado. Otra poción. Pues ya, ya estamos por terminar el stream, raza. Muchas gracias a todos los que se pasaron por aquí. Ya nada más terminamos la misión del cementétrico. Y nos vamos gustosos. Ay, creo que me alburía solito, ¿verdad? Güey, de que si es tétrico, si es tétrico. Yo estuviera bien culiao. Bueno, ya ni les dije que lo que estaba viendo es cómo se construyeron las atracciones de Disney. Aunque a lo mejor eso pudiera ser en algunos sentidos tétrico también. Está muy chingón, no sé. No, no es, esos cabrones tienen un pinche ingenio. Por eso se llaman los imaginarios. Imaginarios. O sea, los güeyes de Disney que se crean, se encargan de crear... O sea, que de ayudar a inventar. Son una chingonada esos vatos. Uy, papá. Todos los suministros, vengan, chepa acá. Uy. Debería haberme traído una carretilla. Nada más con que no salgan, con que voy a tener que pelear más. Según yo debería terminar. Gracias, doctora Sobek. Puede sentarse. ¡Mami! ¿No? ¡Mami! Le da las gracias después de lo que dijo. General, la doctora Sobek aclaró la situación y nos ofreció una opción. Todos deberíamos darle las gracias. Y la nata. Quería, cielo santo. Tratamos este asunto confidencialmente. No hay ningún asunto que tratar. Han visto los datos. Ahora Farrow pagará la cuenta, pero su dinero no comprará el tiempo necesario para completar Zero Dawn. Su precio solo puede pagarse con sangre. ¡Ah! ¡Vamos! Si mejoramos la flota y logramos forzar los códigos... ¿No estaba escuchando? Esta vez los robots no lucharán por ustedes. Si se trata de hackear, este enjambre rebelde es un depredador alfa. Si atacan con algo automático, acabarán apoderándose de él. ¡Pero esto! ¡Estaríamos enviando a civiles al matadero! Comandantes, este enemigo se reproduce a un ritmo mayor que los que podemos matar. Y se alimenta de biomasa. Solo nos queda Zero Dawn. Entonces le damos un cañón de riel a cada civil capaz de portar uno. Les decimos dónde está el gatillo y los mandamos al frente. ¿Cómo diablos convencemos a la gente? Ofreciéndoles algo por lo que luchar. Zero Dawn, el programa secreto de superarmas que nos salvará. Siempre y cuando contengan al enjambre lo suficiente como para que Sobek y su equipo lo complete. El archivo que les envío contiene el plan para la operación Victoria Imperecedera. ¿Un plan? ¡Esto es un crimen de guerra! No es agradable, pero es algo. Consideren la alternativa. Morir. Doctora Sobek, le aseguré una base de lanzamiento orbital desmantelada fuera de Bryce, Utah, para que desarrolle Zero Dawn. Ahí tendrá mucho espacio. ¿Cuándo puede comenzar? Ya le envié una lista de candidatos alfa y beta. Muchos son extranjeros o están ligados a propiedades corporativas. Tendrá que extraerlos. Yo me encargo. Tendrá el equipo que desea. Se lo aseguro. Entonces me voy. ¿Listo? ¿Base de lanzamiento? ¿Qué es eso? ¿Pero qué hacía esta gente? ¿Qué hacía Elizabeth? Ese no es asunto mío. Como estaba previsto, el saliente Wichita cayó. 5 titanes de clase Horus se abrieron paso. Contacto previsto entre... Va, chido, se cortó la... Menos mal que ya puedo irme. Ahora debo encontrar la base de lanzamiento orbital de la que hablan. La buena noticia es que revisé mis datos y encontré la base. Y la mala... No me digas. Está justo debajo de la ciudadela, en el Palacio de Ocaso.
la capital de los Carya Sombríos. No es el mejor lugar. El palacio está repleto de agentes de Eclipse. Muchos ocupan cargos de autoridad y todos llevan focos. Si ellos te ven, Hades también lo hará. Tendrá otra orden de asesinato y esta vez todo el ejército Carya Sombrío caerá sobre ti. Pues inutiliza sus focos. Ya lo has hecho antes. No es tan sencillo. Hay demasiados en el mismo lugar. Cada uno se comunica con el otro y de vuelta a Hades, así hasta formar una red. ¿Una red? ¿Qué es eso? Imagina una telaraña enorme e invisible que se extiende por todo el mundo y conecta a los focos, permitiéndoles comunicarse al instante a larga distancia. De acuerdo. ¿Y hay alguna forma de cortar esa telaraña? Sabotear la red sería algo audaz. Sí, hay una forma. Existe un punto débil en la red. Señálamelo. Necesito tomar en serio la historia con esa cosa en la cabeza. La ubicación a tu foco. Ve hacia allá y te daré más indicaciones cuando estés cerca. Es un penacho azteca, güey. ¿Qué era Zero Dawn? ¿Qué clase de superarma preparaba Elizabeth? Consiguió detener a las máquinas, pero el mundo que conocía, su civilización, llegó a su fin. Confío en que no volvamos a pasar por eso. Ahora, ¿cómo voy a bajar desde aquí? ¿Así? Va a ser un trayecto muy movidito. Ya nomás, qué atracciones de Disney ni qué nada, mis chavos. Ay, güey. Avísame, cabrona. Lo haría de nuevo. Si... Yo no, gracias. Bueno. Listo, mis chavos. Terminamos el cementerio. ¡Ay, güey! Oye, espérate, cabrón. Ve al lugar que indicó Silence. ¿Qué misión es esa? Activo principal. Maldición de la oscuridad. No fuera tan difícil Güey, ¿estás hasta la chingada de piojos? No tengo... Bueno, hasta acá. Y ya de aquí me voy. O por aquí, más fácil. Sí, porque aquí tengo para comprar medicamentos. Y aquí me vengo hacia este lado. Y ¡listo! Ya libero esta zona corrupta de aquí, del peje. Esta zona la gobierna la 4T. Y ya casi terminamos todo el mapita. Soy el mapa. Pero arriba. Habilidades. Tengo 2 puntos de habilidad, mis chavos. ¿Qué de...? Desarmar trampas. Esta está chida, pero cuesta 3. De 2 nada más tengo carroñera y reparamonturas, que la verdad es que no sirve pa' pura madre. Me gusta las bajas y las chaparritas. ¿Cómo dice la canción? Golpe desde abajo, pericia al esquivar. Recicladora, esta la ocupo estas 2. No, espera. Pero bueno, Aloy se despide por hoy. Muchas gracias, Kidai, por andar por aquí. Besitos en el yoyopo. Nos vemos en la próxima. Mañana es miércoles. Viene Joe con Zelda, si no mal recuerdo. Entonces, nos vemos mañana por Facebook Gaming en The Box MX en Facebook. Nos pueden buscar. Hasta luego, mis chavos. Aloy les dice adiós. Bye bye. Se bañan.